Entrega Canovio, ya la pierde Rentista, se va a quedar la pelota hacia atrás con Kevin Dabson. Ha entrado público y sigue entrando público a esta hora sobre el arco de la intendencia de Maldonado. Tiran hacia adelante para que van, para que vaya a buscar otra vez Peñarol, que queda sentido, gana con golpe de cabeza Rentista, hacia la pelota viene sobre Franco Pérez, la tiene Franco, él toca hacia atrás, rebota la pelota en Trindade, se mete al número 14, va a jugar hacia atrás nuevamente y queda para recuperar Pablo Cepelini para Peñarol, luego del rebote en Ramos, va a buscar la Canovio, golpe de cabeza de Rolín, llega a la mitad del campo, sector izquierdo de Agustín Canovio, juega hacia adentro con el Mota Gargano, hacia la derecha la pide la Quintana, marca y recupera Salomón Rodríguez, juega de primera para que Rentista vaya a buscarla con Cristóbal, recupera Peñarol, pelota larga para la Quintana, gana Bentancur, va al jugador de Peñarol, queda sobre Gargano, Gargano con la Quintana y Peñarol va, se mete dentro del área Bentancur yendo al piso, Alan Acevedo la tira hacia afuera, va a ser lateral para Peñarol sobre el sector de la tribuna Campeones Olímpicos, va a ser lateral, Campeones del Este, perdón, que vendría a ser la Olímpica, lateral del Mono, viene apretadito con Gargano, viene con el centro, se viene el Mono, enganchó, se mete en el área, gran jugada, el toque hacia atrás, el Mono, ¡gol! 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 De Peñarol, el Mono, Maximiliano Pereira, como en los viejos tiempos, Mono, trepándose en la jaula dentro del área de Rentistas y definiendo como los grandes dioses. El Mono Pereira lo festeja y va al beso hacia el cielo en un gran gol en el amanecer del partido aquí en Maldonado. El partido a los 3 minutos ya gana Peñarol 1-0. Y la combinación de dos viejos conocidos que han jugado muchísimo juntos, pero con otra camiseta, con la de la selección uruguaya. La llevó el Mota por la banda, hizo un buen engaño, penetración excelente de Maxi Pereira, y todos esperaron que el Mono habilitara el corazón del área. Y de reojo miró que el arquero descuidaba el primer palo y pelotita que lanza por ahí. Se va a colar allá en el otro lugar. Se cuela en el segundo palo, pero entró por el primero, el que no custodió para nada bien Nicolás Rossi, porque pensó, igual que todos, que el Mono la daba para atrás, que hacía el pase de la muerte. Gana Peñarol con la sociedad de dos viejos conocidos, el Mota y el Mono. 1-0 el Carbonero. Es el primero de Maxi Pereira en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. ¡Qué buen!